y estoy aquí. No existe. Y donde quiera que me pare, voy a decir la verdad. Son unos estafadores. Son una mentira. Son una vergüenza de Cuba. Son todo lo malo que ha creado Cuba para mandar para acá, vaya. Deberían vivir allá. ¿Dónde estaban ellos el otro día? Uh-huh. ¿En el Barradero, en Meliá Oliva? ¿Dónde en Meliá? ¿Cómo se llama? Búscame ahí el número en WhatsApp si tiene fotos. Llevo 25 años nunca fue Cuba. Pero no lo diga Fabi, porque si alguien está viendo el live, va a tomar todas las precauciones. Voy a contestar una llamada de un número oculto que está, que está llamando. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Dígame, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Estás llamando de un número oculto. Me imagino que no quieres revelar tu identidad. Claro, lo que pasa es que Machete tiene que acabar de buscarse unos buenos abogados y acabar esto de una mejor manera. Es demasiado el descaro de estas personas. Así mismo, bro. De años. De muchos años. Es demasiado el descaro. La prostitución que tienen. La lavadera de dinero. Es demasiado el descaro. Así mismo, mi hermano. El restaurante no abrieron. Todo el mundo. Vayan a Google. Ponle una mala reputación. Y nada. Diente por diente, ojo por ojo. Disculpa, ¿sabes algo con respecto a esto? No tienes que revelar tu identidad, exacto, solamente saber. Sé todo lo que sabe Machete. Machete sabe muchas cosas más que no. O sea, eres una persona que está en el círculo, al menos los conoce a todos ellos. Sí, los conozco de atrás y adelante, de al lado. Wow. Bueno, gracias por llamar. Mira, ya Coco. Coco hoy está llamando a otro número oculto. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, está llamando también de un número oculto. Sí, porque no estoy en Cuba. No estoy en Cuba. Ok, ¿qué quieres decirnos? Quiero preguntarle a Machete que qué fue lo que pasó cuando él empezó a pedir dinero a la gente y no se lo pagaba. ¿Es eso verdad o mentira? Eso es verdad, mi hermano. Yo caí en una ludopatía crónica, lo hice público. Que de todas maneras, gracias porque te mandaron a más, pero vamos a decirlo. Porque para eso estábamos aquí. Yo caí en una ludopatía crónica donde me volví adicto a juego. ¿Cómo? Me volví adicto a juegos y llamé a muchas amistades a los cuales pedí dinero y pasé por esa enfermedad y gracias a Dios tengo lo que tú, a lo mejor tú no tienes bien puesto y me senté en un programa como este, lo hice público, fui a una terapia y firmé por vida en todos esos casinos y gracias a Dios soy una nueva persona. Oye, eso habla muy bien de ti. Gracias, sí, hermano. Y gracias también por preguntar porque es bueno saber siempre. Dale, mi hermano. Y a todas esas personas que le pedí, por supuesto, también se le pagó. Eso es la otra parte. Suerte y bendiciones. Gracias, papi. Bye. Ok, aquí acabé de recibir un mensaje. Soy Raciel. Cuando termine la llamada, marquen que voy a hablar la verdad. Vamos a ver si... No, pero mira, hablar no. Yo quiero que él se siente aquí y ábrele las líneas. Como estoy yo sentado aquí. Oh, wow, para que tú veas. Pero no hablar. Trae pruebas, bro. Yo no vine aquí a hablar. Yo vine aquí a sentarme con pruebas. Ahí están las pruebas. Estoy llamando al número que mandó. Hi, you've reached 17. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el placer de hablar? Imposible. Mira, el nombre no es importante, simplemente que conozco la historia. Mira, Machete cuando primero hizo la fiesta en los ranchos. Los ranchos aquellos, tremendo mal ambiente, siempre había una bronca. Yo estuve presente porque era un muchacho, era muy joven y siempre fui a la fiesta. Después hizo Mr. John. La fiesta de Mr. John tampoco funcionó, las abrió, fue como 3 semanas y después no le funcionó y estaba trabajando con Jadal. Después hizo Babilón, tampoco le funcionó Babilón. Ahora está acusando a Ángel Sánchez y está acusando a Raciel y esa gente hicieron una compañía y después a los 2 meses le abrió un Miami Vice. La gente no sigue a Miami Vice, la gente sigue a Raciel y a Ángel, que más bueno, más malo, hicieron su papel y están haciendo las cosas como tienen que hacerlas. Machete, él no habla de todo el mundo, pero no habla de él. Machete le pidió dinero a medio Miami, al que toca la tumbadora en Martín Ibar, le pidió dinero a una pila de gente y nunca les pagó. Le pidió dinero a otro socio mío y nunca les pagó. ¿Viste? Y entonces él habla de todo el mundo. Acero, ¿por qué tú cambias la voz? No, ya, porque no es importante.
Pero tú sabes que lo que... Papi, tienes que informarte, mira, tienes que informarte bien con la situación, porque mi primera fiesta fue en Bongo, ¿no? No fue en Los Ranchos. Sí, pero tú, pues la primera fiesta tuya fue en Bongo, pero después abriste Los Ranchos. Esto es mentira. Ok, deme un segundo, que me está entrando una llamada y creo que es Raciel. Deme un segundo. Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. ¿Quién habla? Raúl. Ok, Raúl, ¿qué tienes para decirnos? No, yo quisiera decirle a Machete que se quite la camisa porque verdaderamente la tiene quemada. ¡Oye, hasta otro party! ¡Hasta otro party, mañana! No, pero dame. Está otro party porque los gel no están funcionando ahora mismo. No vamos a tolerar la falta de respeto porque no la permitimos aquí en este programa. Así que sí. Nosotros respetamos a las personas que vienen aquí y creemos en el derecho a réplica. Si ustedes quieren opinar, opinen, pero ya la falta de respeto es otra cosa distinta y no la vamos a tolerar en este programa. ¿Vamos a llamar a este número que nos pidieron que llamáramos? Es que no, o sea, me dicen que llama cuando termines, pero no me contestan. O sea, hacemos un llamado, familia, yo recibí un mensaje, puede que sea, puede que no sea Raciel. Yo pienso que no. Yo pienso que eso es alguien que se está aprovechando del momento, etcétera. No, porque no contesta el número. No, yo creo también que, sinceramente, yo vine a enseñar verdad. Yo no vine tampoco a escuchar gente estúpida que no tiene concepto ni cosa, ¿entiendes? Y sinceramente no quisiera ser parte de eso. Claro. Yo creo que les agradezco mucho a ustedes por la oportunidad que me dieron. Son bien profesionales todo lo que hacen. Y si hay alguien que tiene que sentarse aquí, no soy yo ahora mismo, digo. Ya yo hice mi parte y yo lo tenía que hacer. Y vuelvo y te repito, yo voy a seguir con mi vida y con mi proyecto. Y creo que esto es algo que voy a sentir tranquilidad en mi casa, porque necesitaba decirlo y compartirlo con las personas. No porque me va a beneficiar en algo, porque en realidad, ahora mismo, digo, yo, aunque quisiera coger la compañía para atrás, no la voy a coger. Porque yo creo que la gente ha seguido más Machete que la compañía, pero hay cosas que en la vida uno tiene que decirla porque no puedes vivir con eso por dentro. Y hoy fue la oportunidad, gracias a ustedes. Gracias a ti por tomar nuestro espacio para dar tu testimonio, contar tu parte de la historia. Y bueno, siempre es válido. Nosotros aquí vemos y escuchamos lo que nos tienen que contar las personas y no tomamos partido porque realmente es válido escuchar ambas partes de la historia. Así que bueno. Yo quería también aclarar eso porque he estado leyendo los comentarios y hay cierto tipo de acusaciones. O sea, aquí nadie está atacando a Machete. Se le están preguntando preguntas específicas porque como al público nos interesa saber su versión basada en fechas, etcétera, pero es escuchando su versión. O sea, es una manera totalmente imparcial. Exacto. Y escuchando la versión que tiene Machete para ofrecernos. No hay ningún bando. Denis, una preguntita antes que sigas respondiendo. ¿Tú vas a tomar, tienes pensado tomar acciones legales? Sinceramente, no. ¿Para qué te voy a mentir? Porque es pérdida de tiempo y quiero seguir rebuscando lo mismo y de tantos años, ¿entiendes? Y ya yo creo que el problema no es conmigo ahora. El problema que tienen ellos bien grande es con Cuba. Ofendieron a muchos cubanos. Yo creo que deberían olvidarse de mí un poquitico y limpiarse lo que acaban de hacer a mi tico, que eso es un problema grande. Yo creo que Dios es perfecto, el karma existe. Y va a pasar mucho tiempo para que ellos se puedan sentar en el Versailles al lado de los cubanos para tomarse un café. Yo creo que ese es el castigo que Dios le está dando a ellos. So. Voy a responder otra llamada. Te pido por favor, con el respeto que te mereces. Ya le dimos la oportunidad a muchas personas. Yo no quisiera ser escuchado en estupideces. A pesar que muchas personas quieren, tú sabes, porque ya le estamos dando el pie a personas que llamen para hablar cosas. Nosotros no vamos a, o sea, no vamos a permitir que nadie te falte el respeto. No, también entiendo, pero lo entiendo. Nosotros somos un talk show y bueno, tenemos que abrir las líneas, lo hacemos todos los días. No vamos a permitir como... Sí, lo que no podemos abrir la línea es el show entero. Claro, tranquilo, que ya se acerca el momento que la vamos a hacer, pero necesitamos... Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo soy Alejandro. Machete me conoce a mí por mucho tiempo, ya casi por 10 años, desde que él andaba con Arodi Chapman, el papá y la mamá, que yo lo conocía en el Bayside, yo era gerente de los Bodies. Okay, ese es el mío. Y yo conozco a Machete desde que él abrió Miami Vice. Estamos hablando en el 2012, cuando todo este gesto pasó.
Okay. Okay. Yo solamente le quiero decir a ustedes una pregunta. Cuando Yomil y el Dani, el grupo más pegado de Cuba, estaba supuesto a venir a los Estados Unidos en el Huasco Center, lo que estaban encargados era el Miami Vice, Angelito y Raciel. ¿Qué pasó?